Señores, yo no sé por qué que los hombres azuanos no son tan cuernudos, señores, de verdad que sí. Yo no sé, señores, miren, los hombres de azuanos, tú te cansas de tener hijos con ellos, he hecho una vida entera y ellos hallan una mujer con cuarto. Y ellos de una vez te botan a ti por esa mujer que tiene cuarto, señores. Marido mío. El marido mío, señores, agarró. Y se consiguió una mujer por el Facebook y se casó con ella. Y ahora hasta están para un hotel. Oye, yo soy la mujer de él, yo estoy aquí en la casa jodiendo con los muchachos y todo. Y ahí dije que hasta casándose, ni invitó a su familia ni a sus hijos. Yo no sé por qué que los hombres azuanos no son así. Algunos, no son todos, porque hay algunos que no son así. Pero hay muchos hombres que nos sirven, señores. Pero que Dios te ayude, oíste. Y yo no voy a gritar por hombre. Yo no grito por hombre. Y te lo voy a hacer ver que yo no voy a gritar por ti. Tú sí vas a gritar por mí, te lo digo yo. Cuando tú te veas sin mí, mi amor, tú vas a gritar. Cuando tú te veas sin esa barriga, ve. Sin esa barriga te va a hacer falta a ti, te lo digo yo. Esa barriga. Que te casaste con esa vientre planchado, mi amor. Esa mujer a mí no me da por los talones. Yo te di a ti lo que esa mujer nunca te va a dar. Te di cinco hijos. Cinco hijos y echaste tu familia a perder con esa flaca. Te fuiste con esa mujer porque viajaba. Tú no sirves, Carmelito. Oye, tú no sirves. Déjame a mí. ¿Por qué tú me dejaste a mí? Dime, lo único que yo no hacía en la casa era fregar, porque tú sabes que yo paraba con un dolor de cabeza. Y si no me gustaba tener relaciones, porque es que a mí no me enseñaron a eso. Yo tenía que tener relaciones una sola vez al mes, porque es que a mí no me enseñaron a eso, Tú eres demasiado caliente, Carmelito. Tú a mí no me tenías que dejar a mí por esa flaca. Porque yo no sé qué es lo que tú le das a esa mujer ya no me tiene nalga. Y tú a mí me dejaste por esa caballada, porque no me gustaba hacer oficio. ¿A quién le gusta hacer oficio? Dime. Hay gente que lo hacen por obligación, pero no porque les gusta hacerlo, mi amor. Yo no soy hipócrita. Es cierto que a mí no me gustaba ni bañarme, pero ya yo estoy, me estoy bañando. Mira, hasta los sobacos me lo estoy afeitando. Me afeité ese. Y no me lo afeité bien porque la afeitadora no me dio, pero ese me lo voy a afeitar ahorita. Te lo digo yo, que ya yo me estoy hasta afeitando, ya yo me estoy cuidando, pero eso que tú me hiciste me dolió mucho, esa traición. Y subiste la foto con ella a Facebook para que todo el mundo la vea. Yo no podía estar haciendo eso. Es verdad, también las amigas mías son malas. Ahora ni las amigas mías vienen a visitarme. Y por ustedes, pues yo estoy llevándome de ustedes, de la juntiña, fue que me dejó Carmelito. Pues yo estoy de vaga y con ustedes bebiendo. Ahora no viene ninguna de mí a ayudarme. Ahora estoy yo pasando hambre con mis cinco muchachos y nadie viene a ayudarme a mí. Carmelito no temí ya. Yo no voy a gritar por hombre. Ay, yo no voy a gritar. Yo no voy a gritar por hombre, te lo digo. Yo no grito por hombre. Pero Carmelito, si te aburre esa mujer y tú quieres venir, tú vienes, por favor, mira que te estoy esperando, ve. Por favor, ve, yo ni he comido, mira cómo tengo la barriga pegada, ve, del hambre. Porque es que yo no puedo estar sin ti. Yo no puedo estar sin ti, Carmelito.